give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. Give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. Hola, bienvenidos a Encuentros de Televisión, media hora para dialogar, para conocer un poco más a personas relevantes, a creadores que nos enriquecen con su quehacer, con su obra, con su pensamiento y que nos ayudan a avanzar en esta senda a veces dura del día a día. Hoy estamos con un pintor que ha llenado de color y de naturaleza un convento reconvertido en centro artístico. Sevillano de Villanueva del Ariscal no olvida sus orígenes en una obra en la que subyace siempre una pugna, una lucha entre lo sagrado y lo profano. En su paleta, además, siempre el humor para reflejar realidades y contradicciones de nuestro mundo. Él es Manuel León. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido además doblemente porque te hemos robado un poquito de tiempo ahora que estás más ocupado de tu obra porque acabas de tener un niño. Sí, un bebé. Sí, estamos súper contentos, mi mujer y yo. Bueno, enhorabuena por ese crío. Muchas gracias. Manuel, La costilla de Santa Clara, una obra en un convento, decíamos, un homenaje a una planta. Cuéntanos un poco cómo nace la idea. Bueno, un poco, yo lo cuento muy normal, pero un poco esquizofrénico porque cuando el ayuntamiento me anima a hacer una exposición en Santa Clara, yo me doy un paseo por el convento, veo qué puedo hacer in situ y tal, y de repente me encuentro con esa costilla de 8 metros y es como una cosa de esto que hace aquí, ¿sabes? Yo ya venía pintando costillas desde la última exposición en Málaga y haciendo como una especie de analogía entre la supervivencia de las plantas y la cultura, de cómo sobrevivían, se llama cultura vegetativa. Y cuando vi la costilla, digo, ya lo tengo, la costilla de Santa Clara. ¿No? Yo tengo que hacer santa esta planta. Y es lo que hemos intentado un poco entre el comisario y yo, como convertir en santa esa planta de allí. O sea, pero me decías que esa planta ya salía en otra exposición. Sí, porque yo en mi patio adoro esa planta y tengo, mi tía me la regaló, la tengo en casa. Es como lo primero que tuve en mi casa, fue esa maceta. Y me dedico a pintarla siempre, desde que salí de la facultad siempre meto costillas en los cuadros. Había desaparecido un poco en la última, pero ya volvió otra vez y ahora ha vuelto con más fuerza. Ahí estamos viendo esa planta, esa monstera deliciosa según la etimología, que además en el convento de Santa Clara tiene también una propia historia, ¿no? Una leyenda. Sí, es Juan Talavera, creo que el comisario llegó a los archivos municipales, es Juan Talavera, un arquitecto bastante reconocido sevillano, el que diseña los jardines, que esos jardines creo que están catalogados como jardines históricos en Sevilla, y es el que planta en el 1918, creo que tenemos la fecha de nacimiento. Y era como, aquello se volvió selvático, ha ido sobreviviendo y como superviviente, era como de, hay que dedicárselo a ella, ¿no? Es como es lo más importante de este convento ahora mismo, ¿no? Esa planta para mí era lo más importante. Un homenaje. Los colores son muy brillantes, muy vivos, es una evolución respecto a otras pinturas tuyas, ¿por qué? Porque realmente yo, cuando empiezo a pintar a nivel profesional, a nivel de galerías y tal, las primeras veces sí utilizaba colores muy dinámicos, era una pintura muy vitalista, decían los críticos como vitalista orgánico, me decían así en tal. Uh-huh. Y eso como que se fue atenuando y se fue viniendo abajo, ¿no? El color, como un equilibrio normal. Pero ahora tengo una necesidad otra vez de volver a como un viva de la vida, ¿no? De esos colores, ¿no? De tan triste que es la realidad que nos rodea, poder darle al espectador un poco de alegría en ese sentido, un poco de color, ¿no? Como dicen los gitanos, he visto color, ¿no? Sí, sí. ¿Te preocupa la deriva de la naturaleza, esa sí, preocupación? Mucho, 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 porque veo que, claro, hay
problema gravísimo, pero el más grave al que nos sometemos la humanidad es esa, la supervivencia de las plantas, porque van unidas a nosotros. Nosotros dependemos íntimamente de las plantas y creo que no lo tenemos concienciado. Y es como, para mí, que esa planta sobreviva es una especie de analogía entre que la cultura humana sobreviva. Si la cultura humana sobrevive es porque sobreviven las plantas. Una especie de homenaje soterrado a la ecología. Siempre he estado obsesionado con la ecología en ese sentido. Sí, noto que los artistas plásticos y audiovisuales, sobre todo, están muy preocupados por el ecologismo, lo reflejan de alguna manera mucho en la realidad, y parte de la sociedad y de los dirigentes parece que no quieren escuchar esas llamadas de atención, ¿no?, de los creadores. Yo creo que siempre los artistas han tenido una especie de visión profética de las cosas, o no sé explicártelo, una visión espiritual de las cosas. Y creo que ahora mismo se está dando, ¿no? Desde el land art y toda la movida, esa preocupación por la ecología, es que es lógica, es que es una cosa de... Si, es una dependencia absoluta la que tenemos de la fotosíntesis, de comerlas, de no sé qué. Entonces, como de quien no se quiera dar cuenta del cambio climático, de ese problema, no está en el mundo, creo yo que no está en el mundo. Quizás sea declamar eso, una necesidad de declamar esa idea. Ese artista comprometido que también está como en la tradición, ¿no? ¿Te consideras un artista comprometido? No lo sé, yo creo que tiene que decirlo la gente. Yo realmente pinto porque me apetece y porque yo, como sé expresarme, es pintando, ¿no? Como me es más cómodo expresarme, es pintando. Pero sí es verdad que cuando leí el texto de Pedro Jiménez, del comisario, hablando del gesto micropolítico que era hacerle un homenaje a la planta, me di cuenta que tenía mucho más enjundia el tema de lo que yo pensaba. O sea, a mí me apetecía hacerlo, pero... No era una excusa por la ecología y tal. Yeah. Esto viene después, ¿sabes? Y es verdad que ciertas micropolíticas hay en el gesto. ¿Te preocupan algunos otros temas aparte de la ecología? Sí, me preocupa muchísimo que por ejemplo, los derechos de la mujer. Hemos estado hablando antes. Creo que es un problema que teníamos que tener superado ya hace muchísimo tiempo. Y recuerdo que tengo un cuadro que se titula Son problemas de un siglo pasado. Y es que es verdad, es que es una cosa que tú dices, ¿cómo estamos en el 2017? Y todavía tenemos que plantear que los hombres y las mujeres tengan distintos derechos. Eso para mí es una locura, es una esquizofrenia social. Y la violencia, no sé, es que me da hasta pena hablar de esto. Me da mucho horror. Ya. Manuel, la exposición está siendo un éxito. Tu carrera parece fulgurante en los últimos años, sobre todo, sí, sobre todo después de unas exposiciones de hace muy pocos años en Málaga, ¿no? Sí, después del CAM Málaga, que fue como un nuevo pistoletazo de salida en mi carrera. Sí, hubo estamos viendo algunas imágenes que estaban, yo creo, en esa sí, exposición. Es verdad. Amor de madre, mira la Macarena sí. Ahí. Y no sé, me dieron la oportunidad, Fernando Francé me dio la oportunidad de poner en el museo y me arriesgué con esta cosa de los capirotes y tal. Y mira, funcionó. Parece que funcionó y empezó la gente como a confiar en mi trabajo y suerte también, porque todo el mundo trabaja mucho, pero también la suerte que te llama o no te llama. Sevillano, tienes que ser barroco por naturaleza por ser sevillano, porque además vemos toda esa simbología religiosa que vemos en esa exposición. Es que es imposible, o sea, no serlo, ¿no? Es imposible. Es o sea, eres un barroco siglo XXI, ¿puede ser? Sí, eso dice cuando escribe la gente de prensa y tal. Yo realmente, si te digo la verdad, creo que ni siquiera que el barroco existe, ¿sabes? Que es una cosa creada por la intelectualidad y tal. Pero sí es verdad que esa mezcolanza que tenemos en esta tierra, ¿no? En Sevilla, que si los árabes, los tartesos, los no sé qué, ¿no? Hay tanta mezcla, ahí ves la catedral y tú dices, esto no es barroco, pero lo es, sí lo es, ¿no? O ves a gente, he estado con anarquistas catalanes viendo el gran poder y se han emocionado y alguna cosa de claro, es que esto es muy poderoso, esto es barroco en ese sentido. Y sí, por ese amor también por la pintura sevillana, naturalismo sevillano, sí me hace que la gente me tilde como barroco de ahora y tal. Yo no lo sé, la verdad. Yo ni siquiera sé lo que es barroco, ya te digo. Utilizan mucho, veíamos las imágenes de los nazarenos, ¿no? La simbología religiosa, pero le das otro tratamiento, la llevas al compromiso, ¿no? Sí, porque cuando yo empecé a hacer toda esta serie de las penitencias, que yo la llamé al principio penitencia, que eran como un alivio para mí en la pintura esta de colores, hacía como unos dibujos en blanco y negro. Y realmente lo que estaba es haciendo como poniéndome delante de un espejo y criticarme a mí mismo. Claro, en el momento que tú haces eso, yo creo, o lo tengo demostrado con el tiempo, que nadie se puede molestar contigo, porque como te estás criticando a ti mismo, estás criticando como todos los errores humanos, todas las virtudes humanas
de todo el mundo. Por lo tanto, todo el mundo se ve en ese espejo. Ninguna cofradía se... No, al revés, al revés. Incluso hubo una cofradía que me metió en el boletín informativo, que eso para mí fue como una... Como, pues yo he sido capillita de chico, he mamado la Semana Santa y he salido en una hermandad. Y claro que yo no lo hago desde una crítica feroz de tal, pero sí era un intento de evidenciar, con la excusa del capirote, tú podías ser que estaba debajo del capirote. Como no hay una cara concreta, tú puedes ser... Porque yo tengo una idea que me ronda en la cabeza, o me rondaba en aquellos entonces, que... Realmente el boyer de la Semana Santa es el que va dentro del capirote. No, el que mira es el que está dentro, no el que está afuera. Y eso me gustaba muchísimo, que te miraran los cuadros a ti y que tú te vieras mirado por el cuadro. Es una como cambiar, solapar esa idea. Pintaban muchos nazarenos y sin cara. Y luego los nazarenos a lo largo del tiempo fueron adquiriendo muchos más gestos, ¿no? Muchos más rasgos. Sí, yo creo que es una necesidad, como tú lo has dicho, una necesidad gestual. Y también una casualidad. Hicimos una pieza de danza contemporánea para el Festival de Itálica. Ah, sí. Y era una compañía MOPA. MOPA, acostumbrismo se llamaba. Acostumbrismo. Como el de acostumbrarse. Y claro, en vestuario empezaron a sacar una especie de solución que era como unas telas que se le pegaban a las caras para que se le vieran las caras a los tal. Y empezó a llamarme eso poderosamente la atención y digo, es verdad que puedo gesticular ya con el capirote. Antes no podía gesticular, eso era sobrio, eran dos ojos y chimpón. Pero ya al meterle esos rasgos de cara y esas facciones, ya puedes decir, está enfadado, está tal, está increpando, está contento, una cosa así. ¿Cómo fue esa colaboración en Acostumbralia? Acostumbrismo. Fue bastante dura porque trabajamos meses y meses en el guión y claro, el compromiso con la contemporaneidad que teníamos que tener, era un festival de danza contemporánea bastante reconocido. ¿Y qué hacías tú? ¿Cuál era tu participación? Yo hacía guión y al final acabé haciendo de todo, menos bailar, que no sé bailar y nada. Pero ellos primero se ponían en contacto conmigo porque querían basarse en mi obra para llevarla al escenario. Pero claro, aquello salió, a la gente le gustó mucho, ¿eh? Pero aquello salió una locura, aquello era como una conquista del espacio y un no sé qué. Estaba muy chulo, estaba guay. Yo quedé contento, la verdad. Tauromaquia, hablábamos antes, ahí también la tauromaquia también está presente en tu obra. ¿Eres animalista? Hemos visto una de tus obras en una exposición animalista en Madrid hace poco. Que comisaría por Rafa Doctor. No soy vegetariano ni vegano, pero sí soy pro derecho de los animales. Es verdad que es ridículo en el sistema económico en el que vivimos, es ridículo cómo se está tratando a los animales. Es muy... ver cómo lo que comemos está hacinado en sitios y tal, o sea, pues te hace ver que algo está fallando. Lo que pasa es que, claro, culturalmente y gastronómicamente, ese cambio tal, yo no me atreví todavía a dar el salto político de convertirme en vegano o vegetariano. Pero sí entiendo la lucha perfectamente y sí estoy a favor de esa lucha, claro que sí. ¿Cómo fue esa exposición en Madrid, rodeado de en un sitio imponente, ¿no? Sí. En un sitio clásico? Es que, claro, yo el tiempo de la facultad, que iba a Arco y eso, yo aprovechaba los viajes a Madrid en el autobús infernal, para visitar Prado, Reina Sofía, la Academia de San Fernando, porque yo soy un amante de Goya desde pequeñito. Claro, a mí cuando me dice Rafa que me van a poner al lado de un Goya, ya era como de, venga, ya esto tiene que ser mentira, no puede ser verdad. O sea, y cuando yo vi el cuadro allí, en la Academia de San Fernando, y entré por la puerta y vi que era verdad, ¿no? que estaba allí, era como una... Era lo típico, me entraba ganas de... Claro, mi padre está muerto, ¿no? Pero me entraba ganas como decir, ojalá mi padre viera esto, ¿no? Porque es como una cosa que orgullo para mí mismo está aquí. Claro. Una cosa rara, sí. Manuel, ¿te gusta más Banksy o Kuda San Miguel? Hablamos de grafiteros, de arte de la calle. Ajá. ¿Te gusta con mucho contenido o simplemente con mucha forma? Me gusta un equilibrio entre los dos. Me gusta un equilibrio entre los dos. Me gusta mucho Kuda, además lo conozco personalmente, es un gran tío. Pero me gusta un equilibrio entre los dos. Ni me creo del todo Banksy, porque también el sistema es capaz de fagocitarlo todo, y lo sabemos. Pero me quedaría como en una línea entre los dos, ¿no? De compromiso político y de compromiso estético. Sí, y además, mi pintura yo intento, no sé si lo hago. ¿Has trabajado tú en la calle? Sí, sí. Y además es una energía desbordante, ¿no? No sé cómo los compañeros pueden estar... O sea, es una cosa, estás en la calle, estás hablando con la gente, y es como te desborda, ¿sabes? Como raro, vamos. Folclore y religión. Ajá. Qué pregunta. Qué pregunta. No puedes, que van unidos en tu obra, van unidos en, supongo que en cualquier artista andaluz, ¿no? Sí, es imposible que no vayan de la mano, porque
ni se puede entender la religión sin folclore, ni lo contrario. Ten en cuenta que nuestro traje típico, o sea, nuestro traje folclórico andaluz, avanza con la moda, eso es muy loco. Uh-huh. Eso es muy loco, eso en Cataluña, en Asturias, la gente cuando se viste en las fallas, las falleras no van con la moda. Aquí el traje de flamenca cada año, claro, evoluciona. Entonces es una cosa que tenemos ahí metida en la cabeza y imposible salirse de ahí, imposible. Háblanos de tu técnica, utiliza las nuevas tecnologías, o sea, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de cuando tú ves un cuadro mío, es óleo sobre lino, que eso es, esa es la misma técnica desde el 1600, uh-huh. ¿vale? Pero yo monto muchísimo, hago muchas fotos, monto por ordenador, boceto por el Photoshop, redibujo los bocetos, los llevo a papel transparente, los proyectos, los cambios. Hay todo un proceso de collage electrónico, por llamarlo de alguna forma, uh-huh. para después acabar haciendo una cosa que no ha cambiado desde hace 500 años. Uh-huh. Pero sí es que hay un proceso detrás bastante relacionado con las nuevas tecnologías. Es que yo creo que si Velázquez pintara ahora mismo, utilizaría el ordenador, sería de loco. No. ¿Tu mujer es fotógrafa? ¿Utilizas también la mirada de fotógrafo, sí, la influencia? Sí, de hecho nos dimos cuenta al cabo de los... Está trabajando en el proyecto de Santa Clara, que yo había partido de una idea de Celia, uh-huh. que yo había partido de una idea, y era una cosa... De hecho se le reconoce en el catálogo, hay un texto que habla de eso, y es que ella tenía una serie sobre los yerbajos que crecen en las rajitas de las calles y tal, y esa poderosa fuerza que tienen los yerbajos, que por mucho que tú hagas y pises y tal, siguen creciendo, ¿no? Esa... Se ha hecho un matrimonio que se fija mucho en la naturaleza. Mira, nos decían hace años que era imposible. Dice, no vaya a llegar a ningún lado, porque los dos artistas, los dos egos ahí luchando. Pero bueno, también me he salvado hasta con ella, porque ella me ha mantenido a mí. Ella ganaba dinero y yo no. Y me ha mantenido durante muchísimos años. Porque un artista como tú, un artista plástico, ¿puede vivir del arte? Es dificilísimo. Es muy difícil. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, vamos, sueldo normal y corriente. Pero es dificilísimo. Es que no... Todavía no hay un compromiso desde la institución pública ni desde lo privado. Uh-huh. Está ahí, hay como un equilibrio que se mata, ¿no? Y también la gente piensa que esto es para ricos y tal, ¿no? Cuando yo tengo dibujos a 50 euros, he tenido dibujos y he regalado y tal. Y es como no hay una cultura que permita a un artista plástico ni a un músico bueno. Recuerdo que Jordi Savall decía que era muy loco ver cómo gente que eran bibliotecas vivientes de música antigua no tenían dinero para comer. Y era como, eso es muy loco, eso no debe de estar pasando. Uh-huh. Trabajas en tu taller, en tu pueblo, ¿no? Ajá. Es decir, ¿cómo puede trabajar un artista tan urbano, ¿no? Que ha tenido... ¿En el ambiente rural te facilita las cosas o estás en una etapa o cómo? Realmente es que yo, si te digo la verdad, soy un talibán de Villanueva. Soy muy de mi pueblo, muy en el sentido de me encuentro muy a gusto con la gente de mi pueblo. Me gusta que implicarme dentro de la vida del pueblo, que las cosas cambien a mi forma de parecer y todo el rollo. Y que después con internet ahora mismo tiene... En mi casa pues está viendo obras del MoMA en tiempo real, ¿sabes? Que no hay ningún problema de eso. Y antes eran los libros, ahora está mucho más fácil con internet. Uh-huh. Muchísimo. Pero echas de menos el rompeolas cultural que es la ciudad, ¿no? Es sí, decir... sí. He vivido en Sevilla. Lo que pasa es que al final te acabas gastando más en cerveza que en mi vida. Pero... Uh-huh. Y cuando estás en Nueva York, sí, dije, yo quiero vivir aquí, no es una cosa como tal. Pero después, claro, la tranquilidad que te da un pueblo, el centrarte, ahora que tengo hijos también, es una criar a unos niños en un pueblo muchísimo más fácil, en ese sentido muchísimo más fácil, está todo el mundo pendiente. Es una gran familia, un pueblo. Entonces eso me centra. Uh-huh. Has sido bastante activista, Manuel, en proyectos como Colectivos, Intervenciones en Jueves, sí, que eran muy de ciudad, o Capital y Territorio, ¿no? Sí, eso era una cosa de la Junta de Andalucía, que nos llamaron artistas, urbanistas, arquitectos y economistas. Uh-huh. Y yo dábamos la visión así que teníamos cada uno desde nuestra parte. Intervenciones en Jueves, Alejandro Peña y Celia Macía, mi mujer, que eran los comisarios de eso, que se hacían unas intervenciones en el Mercadillo del Jueves, en la calle Feria, de arte contemporáneo acercado, como obligar a la gente a ver el arte contemporáneo, no lo pones allí en el ¿Cuál era la reacción de la gente? Pues buenísima, sí, buenísima. Recuerdo que pusimos en un corral, de los pocos corrales de vecinos que quedaban, uh-huh, pusimos un vídeo de Sevilla tuvo que ser, uh-huh, y los vecinos viendo aquello como diciendo, si esto es lo que nos está pasando a nosotros ahora mismo, ¿sabes? Claro. De Boyain, de los vídeos de Boyain. Y la verdad que muy bien, yo hice un manto de una virgen que se puso allá en la de Montesión, y la misma hermandad de Montesión como diciendo, oh, qué cosa más bonita, tal, no sé qué. La verdad que bien. Colaboras también visualmente con el grupo musical Pony Bravo. Sí, son muy colegas, muy queridos. Sí. ¿Qué haces con ellos? La última que hice fue la portada del disco de Palmas y Cacería. Uh-huh.
Y sí es verdad que cuando ellos están grabando y eso, me gusta pasarme y meterles el dedo de mira, esto no funciona, o esto, después me mandan al carajo, claro. Ahí oímos un poco a poner. Ahí he escuchado un poquito. Y después, claro, es que somos amigos íntimos los cuatro. De hecho, mi hijo se llama Darío por el guitarrista de Pony Bravo, que se llama Darío. Y si es una cosa que, claro, es como con el niño de Elche o con Rocío Márquez. Al final estás trabajando con amigos y te piden opinión, igual que yo pido opinión. Yo he puesto títulos a cuadro porque el niño de Elche me ha dicho, pues mira, esto, léete este texto. Y digo, coño, pues le voy a poner ese título por ti y tal, no sé qué. Y por Dani de Pony Bravo, igual. ¿Qué te iba a decir? ¿En qué consiste? No, hablábamos de música. Ajá. ¿Un pintor como tú pinta escuchando música en tu proceso creativo o no? ¿O necesitas? La mayoría del tiempo sí. La mayoría del tiempo sí. De hecho, esta exposición he tirado de una lista que me hizo Dani de Pony Bravo, una playlist. Pero después, por casualidad de la vida, me saltó en el ordenador la Pasión San Juan de Bach y me pegué como un mes entero escuchándola a bucle, ¿sabes? Una cosa... Barroco, y pasa barroco. Fíjate, ¿sabes? Después tuve la oportunidad que vino aquí a Sevilla, al Festival de Música Antigua, sí. Y fue como de me la sabía de memoria. Yo decía, tío, esto es súper contemporáneo. Era una cosa, parecía de Valdelomar, ¿no? Pasaba una voz a otra por aquí y era como de... Aquí, no sé, la música toda. No hay una parte de la historia de la música que yo destacaría desde el rock actual o el post-flamenco, por llamarlo de alguna forma, hasta esto, hasta la música de los monjes tibetanos, ¿sabes? Me gusta todo. Manuel, noto una efervescencia cultural, sobre todo en artistas plásticos y en la música. En Andalucía la crisis ha dejado ese pozo y esa rebeldía que está floreciendo ahora. Por eso lo de cultura vegetativa, porque yo estaba viendo también eso. Por eso es decir, están los vegetales ahí y sobreviven y sobreviven y sobreviven. Por eso, porque yo veía que toda mi generación y generaciones que vienen, Gloria Martín, Ana Barriga, brutal, vienen pisando un fuerte. Nosotros no ha decaído. O sea, Curro González está ahí pintando todos los días en su estudio, Patricio Cabrera está pintando, Salomé. Y es como una cosa de decir, sabemos que no estamos con esto ganándonos la vida o haciéndonos ricos, pero ahí hay un compromiso que la gente se tiene que dar cuenta desde la institución y desde, como dije antes, desde la institución y de lo privado, la gente se tiene que dar cuenta de eso, de que hay un compromiso muy fuerte en Andalucía con la creatividad, con el arte, con la micropolítica, como quieras llamarlo. ¿Siempre quisiste ser pintor? ¿Pintabas monigotes de pequeños? Yo quería ser cantado, en verdad. Pero me jodía la voz todo el tiempo, me estaba destrozando la voz por falta de técnica vocal y a la vez pintaba, ¿no? Y a la vez pintaba. Entonces... Ya David, que sí, que estudia, está no sé qué. Digo, mira, me cogió un profesor en el instituto, me dijo, tú tienes mucha capacidad para tal. Empecé a estudiar Bellas Artes y aquí me tienes, ahí sobreviviendo con los óleos. Más que sobreviviendo. Sí, bueno. Los proyectos que tienes ahora. Está esto de Santa Clara hasta septiembre, me parece. ¿Va a viajar la exposición? Sí, puede que haya una itineración puede que partes de estos cuadros vayan a Shanghái, a una exposición individual que tengo en Shanghái, que tengo que resolver en este verano, que me acaban de pedir cosas ahora. Y en una feria importante de Shanghái. Y después Córdoba, a principios de año, de la Fundación Botí, que me dieron el premio hace 2 años y tengo que hacer una... Y ya después Madrid, que estoy deseando en mi galería hacer una individual. ¿Estás en eso, en una individual? Sí, realmente ya, el ritmo... ¿Cuál es la temática? ¿Has dejado la costilla ya? No, cuando Benito y yo hicimos el diseño de las luces, de las costillas y tal, porque aquello se ilumina por la noche... De repente yo dije, yo tengo que fotografiar esto y empezar a pintar desde ahí. Porque es como una cosa de no perder el hilo, ¿no? De como el caminito, no perder el camino, ¿no? Y creo que me voy a meter en cuadros de gran formato y todavía más color. Necesito. ¿Has viajado también por México, por Bruselas? ¿Qué exposiciones has llevado? ¿Qué cuadros? Y cómo en ferias he estado en Dallas, Bruselas, muchas ferias, porque mi galería va a muchas ferias, tengo suerte en ese sentido. Y en México estrenamos un cuadro de 4 metros, que fue dolorosísimo, fueron 6 meses pintando ahí figuras y tal. Y la verdad que tuvo un acogido fuerte, 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 muchas fotos, me etiquetaba mucha gente por Facebook y tal. Y después en Bruselas, por el éxito total con la costilla esta nueva, estrenamos las costillas allí en Bruselas, que fue una semana antes de la inauguración, en la feria, y éxito total. Así que para adelante. Éxito en la feria. Triunfaste en Arco en el 2014, ¿no? Sí, bueno, entre comillas, ¿sabes? Vendí el cuadro, se inauguró Arco y a los... Creo que era a los 30 y tantos segundos que había vendido el cuadro y era como de coño, la primera vez que vengo a Arco y tengo la suerte esta de... ¿No se te subió
a la cabeza. No, que va. Sí, yo soy más complejado. A mí me felicita a toda la gente, yo me vuelvo a mi casa y ya estoy otra vez de, uy, qué mal está. De hecho, estoy viéndote los cuadros detrás ahí y estoy de, uy, esto lo tenía que haber pintado de otra forma porque no funciona. Soy muy exigente conmigo mismo. No sé si demasiado, pero soy muy exigente conmigo mismo. Muy bien, Manuel. Bueno, se acaba nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Deseando que sigas triunfando, deseando que la suerte y el ánimo te acompañen en esa obra tan, tan vistosa, no tan irónica también. Pues que sigas trabajando mucho y sigas regalándonos esos cuadros. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro. Now